Cuando pensamos en el vino, lo asociamos a las botellas, pero no siempre esto ha sido así. Durante la larga historia de la humanidad y su contacto con el vino, pues el hombre bebía en otros artefactos, en ánforas, en cerámicas, en maderas, siendo a partir del siglo XIX cuando se generaliza el uso de las botellas. ¿Pero por qué hay tantos tipos de botellas? ¿Por qué hay tantos tamaños diferentes? ¿Son necesarios? ¿Es un enovismo? ¿Es una moda? ¿Por qué la botella más usada es de 75 centilitros o de 3 cuartos de litro? ¿Por qué hay tantos formatos y tipos diferentes? ¿Es necesario? Pues, y además, ¿por qué los formatos grandes tienen esos nombres tan extraños, bíblicos, Nabucodonosor, Jeroboam? Hoy hablaremos de las botellas. Bienvenidos a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. El vidrio ya se manejaba, se conocía con profusión desde el siglo XVII, pero para hacer una botella era un producto que tenía que hacer un operario soplando el vidrio y era un proceso artesanal y por lo tanto caro. No estaba habilitado para que todo el mundo dispusiera de botellas para beber vino. Pero en 1821, en el Reino Unido, en Bristol, se inaugura la primera fábrica industrial de fabricación de vidrio, con lo cual las botellas se abaratan y se hacen más comunes para todos los públicos. ¿Por qué la botella de 75 centilitros o de 3 cuartos de litro se hace la más popular y el formato que hasta hoy en día sigue siendo el más utilizado? Hay diversas teorías, desde que era el tamaño que mejor podían fabricar hasta otras muchas extrañas teorías. Yo me gustan tres porque las encuentro lógicas. La primera, porque es un tamaño humano, a la medida del ser humano. Este es un tamaño que contiene un líquido que es lo razonable que se bebía una persona a lo largo del día. Entonces es un tamaño muy utilizable. Pero además, comercialmente, casa con otros datos también que tienen toda la lógica y todo el sentido. Recordemos que los británicos fueron los primeros en tener una fábrica de vidrio para hacer botellas. Entonces, se usaba en el Reino Unido el galón imperial, que equivale a 4,59 litros. Esa cantidad justamente coincide con 6 botellas de 3 cuartos de litro, o sea que cuadraba perfectamente cuando los ingleses, que tradicionalmente no han producido vino y lo han importado de otros países, fundamentalmente de Francia, o de Oporto, o de Jerez, o de Madeira, pues les casaba perfectamente la medida, porque al comprar una caja de 6 botellas de 3 cuartos de litro, para ellos visualizaban que era un galón imperial. Galón imperial que no coincide con el galón que se usa en Estados Unidos,
que tiene un 16% de menor medida. Curiosamente, en Inglaterra ya no se usa el ganolo imperial, porque desde 1995, por imperativo de la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, y en ese momento el Reino Unido era parte, ahora no, era parte de la Unión Europea, pues tuvo que adaptarse todo al litro, a las medidas del sistema métrico decimal. Y ahora, si vas al Reino Unido, pues ya no compras gasolina, por ejemplo, por galón imperial, lo compras por litros, igual que casi todos los líquidos que manejan. El galón imperial se sigue usando, pues, solamente en muy pocos sitios, que son o colonias británicas o pequeños países que han sido colonia británica, como por ejemplo la isla de Granada. Pues bien, otra teoría de por qué se generaliza el uso de la botella de 75 centilitros, también tiene todo el sentido, es que las barricas que se usaban en Burdeos, que eran los principales proveedores de vino en Inglaterra, de 225 litros, pues coincide perfectamente con 25 cajas de 12 botellas de 75 centilitros. Con lo cual también cuadraban perfectamente las cuentas de la barrica usada en Burdeos con el número de botellas y un número muy redondo matemáticamente de cajas, 25 cajas. Hoy en día la unidad de cajas de vino la seguimos oyendo, pues, en muchísimos países. Cuando hablan de se exportan tantas cajas de vino, una bodega produce tantas cajas de vino, se sigue utilizando como una medida comercial y la caja equivale a 12 botellas de vino de 75 centilitros. Pero además de este tamaño universal de 75 centilitros, que tradicionalmente en diferentes regiones se ha hecho en diferentes formatos, esta es la botella bordelesa de hombros altos, mismo tamaño, 75 centilitros, esta es la botella borgoñesa, de Borgoña, con los hombros caídos. Esta es la botella tipo Rhin o Alsacia, más estilizada, que se suele utilizar para vino blanco y vino rosado fundamentalmente. Tenemos, por ejemplo, la botella tipo Madeira, que tiene un tipo, una forma diferente. Tenemos, en fin, la botella tipo Jerez, tenemos la botella también clásica de Madeira, que iba protegida para el transporte. Tenemos la botella clásica del Chianti en Italia, lo que se llama el fiasco. Ya hice un vídeo explicando por qué se dice el teatro o un espectáculo ha sido un fiasco, porque estas botellas tradicionales en Chianti en Italia, donde eran muy aficionados a la ópera y al teatro, la gente, pues hace siglos, iba al teatro con su botella de vino, con su comida, bebía y comía durante la representación, y cuando no le gustaba, las botellas vacías de fiasco, así se llama la botella hoy en día, se tiraban al escenario, con lo cual si había mucha botella en el escenario, aquello había sido un fiasco. Bueno, pues además de estos tamaños más comunes de 75 centilitros o 3 cuartos de litro, se usan otros muchos tamaños. Por ejemplo, el tamaño de 5 centilitros. 5 centilitros es un tamaño, pues, que es tan pequeño que realmente se utiliza con fines publicitarios y con fines de colección. Hay mucha gente que colecciona pequeñas botellas de 5 centilitros que no dan ni para una copa, pero le gusta tener guardadas sus botellas de vinos de todo el mundo o de un país. El siguiente formato son 18 centilitros y medio, que equivale a una copa de vino. Este formato, que se llama Benjamín, o en Italia le llaman Piccolo, o en los anglosajones le llaman Split, es muy práctico para los viajes en avión. En vez de ir sirviendo copas, le dan a cada uno su botellita, que equivale a una copa de vino. En fin, para hostelería, avión, transporte, viaje, tiene su utilidad. El siguiente formato que tenemos aquí es el de 20 centilitros. Se usa tradicionalmente para los vinos de hielo, vinos que, como son licorosos, son dulces,
pues se toma una copita. No son vinos de beber mucho, con lo cual se adapta más la dosis de 20 centilitros que el tamaño grande de 75. Después tenemos la botella de 37 centilitros, que es exactamente 37 y medio, 37,5 centilitros, que es lo que se llama una media botella. Los franceses le llaman demi, una media, de media botella. Y se adapta muy bien, por ejemplo, a la manzanilla, al fino, a nuestros vinos de Jerez y Montilla-Moriles, que se deben de tomar muy fríos. Y entonces, en vez de poner una botella entera en la mesa, pues se pone media para que se consuma menos tiempo y no da lugar a que el vino se caliente. Otro formato interesante es el típico de Tokaj, por ejemplo, de 50 centilitros, que se llama el término anglosajón de jenny y también se le llama frasca, un término usado en España fundamentalmente. Otro formato interesante es el del vino amarillo, 62 centilitros. Este tipo de botella se llama Clavelan. Clavelan es un nombre que de una familia del Jura, que es la región donde se produce el vino amarillo. El vino amarillo tiene un largo envejecimiento y dicen tradicionalmente en la región del Jura que un litro que al principio empieza a envejecer va perdiendo con la evaporación y al final de la larga crianza, pues un litro se convierte en 62 centilitros. Por eso usan esta botella con este formato muy particular de 62 centilitros que se llama Clavelán, el nombre de la familia que empezó a usarlo en su bodega mayoritariamente. Y luego tenemos bueno, además del 75 centilitros, tendríamos también la botella de litro. La botella de litro se ha usado tradicionalmente para vinos baratos, vinos de mesa. En España se le llamaba 6 estrellas, porque solía tener grabadas en el cristal 6 estrellas y suelen ser vinos pues bastante simple y bastante de poca calidad. Y luego tenemos los formatos grandes. Los formatos grandes, que tienen unos nombres muy exquisitos, como dicen los portugueses, muy extraños, pues empiezan. El primero que aparece es en una bodega de Burdeos a finales del siglo XIX, que es el Magnum. Magnum tiene exactamente dos botellas, o sea, litro y medio, dos botellas de 75 centilitros. El nombre tenía todo el sentido porque magnum en latín significa grande, era una botella grande. Pasado el tiempo, aparece otro formato más grande que es el doble magnum, que también en Burdeos y le empiezan a llamar ya con el nombre de Jeroboam o Jeroboam, porque los pronunciamos la J, somos los españoles y los árabes. El resto de los idiomas, la J la pronuncian ya, ye, ji, yo, yu. Jeroboam. Son estos formatos de Magnum y doble Magnum son muy buenos para envejecer el vino. En esta cantidad de vino, el vino envejece muchísimo mejor en la botella, mucho más cadenciosamente, y el vino realmente, después de los años, pues agradece estar en estos formatos grandes en vez de la botella de 3 cuartos de litro. Son tamaños que siguen siendo razonables, pero claro, ya exigen por una comida familiar, una comida de muchos amigos, donde se pueda beber uno la cantidad de 3 litros de vino en el doble Magnum, que equivale, por ejemplo, y que por ejemplo no, equivale a 4 botellas estándar de vino. Seguimos subiendo en el tamaño y tenemos el 5 litros que se llama Mackenzie. Este rompe con la tradición de nombre bíblico y tiene un nombre anglosajón. Mackenzie era una familia de origen escocés. Después tenemos 6 litros que se llama Imperial o Matusalén, 9 litros que se llama Salmanazar. Salmanazar era un rey asirio, bueno, Matusalén es un personaje bíblico que dice la Biblia que vivió
1000 años. Después del Salmanazar de 9 litros tenemos el de 12 litros, Baltasar, que era un rey mago según la tradición católica. 15 litros es una botella que se llama Nabucodonosor. 18 litros, Melchor, que era otro rey mago. Bueno, Nabucodonosor era un rey babilonio que precisamente esclavizó al pueblo judío. Con 25 litros tenemos el Sovereign, que tiene un nombre muy curioso, que equivale o corresponde al nombre de un buque. Resulta que para botar, para poner a flote un buque que se llamaba Sovereign, pues una bodega hizo este formato especial de 25 litros para la celebración de la botadura del buque. 27 litros es el tamaño que se llama Goliat, que era el gigante de la tradición bíblica, y 30 litros es un tamaño que se llama Melquisedec, que es otro personaje interesante del Génesis. ¿De dónde vienen todos estos nombres? ¿Quién inventó estos nombres de Salmanazar, Baltasar, Melchor, Nabucodonosor, Goliat, etcétera, etcétera? Bueno, pues yo no lo he encontrado en ningún sitio y llevo preguntándomelo muchos años. Nadie he leído ni me ha sabido explicar el origen de estos nombres. Y yo tengo mi propia teoría. Mi propia teoría es que la primera botella de formato grande que se hizo fue la doble Magnum, se le llamó con el Magnum, dos botellas, litro y medio, tenía un nombre muy lógico porque en latín significa grande. Después se hizo el doble Magnum, tres litros, cuatro botellas, y ya le llamaron a esta botella con el nombre de Jeroboam, en Burdeos. Y a partir de ahí, todos los formatos mayores que se han ido naciendo, que se han ido elaborando, pues no es por una función práctica comercial, es por una celebración especial, por un acto especial en la bodega, por una ceremonia muy señalada, pues por un sistema publicitario de la bodega que quiere exhibir un formato muy grande. Y entonces cada bodega que ha ido elaborando o creando o pidiendo al fabricante de botellas ese tipo de formato, pues le ha ido dando un nombre, le ha puesto el nombre y por tradición empezaron con Jeroboam, Matusalén, Salmanazar, Baltasar, Nabucodonosor, Melchor, Goliat, Melquisedec. Entonces todos han seguido usando nombres bíblicos, menos el formato Mackenzie de 5 litros, que lo pondría en marcha seguramente una bodega pues anglosajona y usó seguramente su apellido familiar de los Mackenzie de origen escocés, o el formato Sovereign, que ya he explicado, que corresponde al nombre de un buque que se botó. Las botellas de grandes formatos son muy caras. Una botella Magnum vale más que dos botellas estándar, porque el vidrio y la fabricación utilizada es mucho más cara y el corcho también es normalmente mayor. Doble Magnum, pues, y cada vez que crecemos en tamaño, pues vale más hacer la botella, vale más el corcho, que tiene que ser un corcho especial. Y para que os hagáis una idea, en un formato de 15 litros, el Nabucodonosor, pues solamente lo que es el vidrio, la etiqueta, que también es especial, el corcho y el formato, pues valen del orden de 250 euros. Y los formatos mayores, solamente la botella, vale más de 300 euros. Con lo cual, comprenderéis que este formato no se hace porque sea práctico ni porque sea útil. Se hace, como digo, para una celebración especial, para un día especial, para una fiesta especial, porque sin duda, cuando se reúnen, pues por ejemplo, 10 amigos y se pone en marcha esta botella, pues caramba, da una alegría especial sobre una mesa. Y el hecho de que muchos comensales puedan compartir un tamaño grande,
pues es realmente algo digno de celebrar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, esta botella Mackenzie de 5 litros, pues vale mucho más que las botellas estándar equivalente en contenido. O sea, los formatos grandes son mucho más caros que el equivalente al tamaño tradicional. El tamaño, como digo, importa. Para envejecer vinos es bueno tamaño grande, pero lo razonable es Magnum, doble Magnum. Ya Mackenzie comienza a ser grande. Y bueno, ya los formatos mayores, hasta 30 litros de botella, pues ya como digo, es algo más de espectáculo que de utilidad práctica. Que tengáis felices vinos.